acto de cierre del ciclo lectivo 2012 en el Jardín de Infantes privado Mis Primeros Pasos. Sí, cerrando un nuevo año, terminando los 23 años del ciclo lectivo 2012, hoy estamos haciendo Una Dulce Travesía, un tema de un barco que va por la vida y por la vida de nuestros niños y nuestras niñas un año más. Seguramente trabajaron mucho para visualizar lo que hoy se está viendo en la pantalla. Se trabajó durante todo el año y después de muchos años volvimos a retomar un barco que es junto con padres, abuelos y mamás que hacen de bailarinas, de actores y alguien que es un escritor, los abuelos que se han prestado, uno de ellos el doctor González, a quien agradecemos junto con todo el otro grupo que vinimos haciendo durante todo el año. Se inició con el Día de la Bandera haciendo una dramatización de Belgrano y luego seguimos y hoy llegamos a fin de año con ellos mismos. Susana, después de 23 ciclos lectivos, ¿qué balance se puede hacer o qué proyección del Jardín Privado Mis Primeros Pasos? Bueno, el Jardín de Infantes Mis Primeros Pasos fue el primero dentro del barrio La Rosada. Es un sector que fuimos avanzando con el paso de los años de distintos ámbitos de la ciudad de Corrientes y creo que estamos agradecidos, siendo justamente el nombre, lo dice todo, Mis Primeros Pasos, y si Dios quiere, seguimos el camino, siempre a veces difícil, a veces blando, a veces duro, a veces con cosas que nos han tocado en la vida. Hemos perdido a un ángel, va a ser 3 años, y bueno, es el camino de varios ángeles, pero en realidad siempre seguimos el camino de Mis Primeros Pasos. Seguramente con las mejores expectativas para el próximo año. Exactamente, siempre los esperamos, las puertas están abiertas y tenemos el recorrido de los primeros pasos de hace muchos años y de estar en pantalla en los 15 años, en distintas opciones de la vida, y bueno, seguimos siempre con las puertas abiertas una vez más para el 2013. Feliz año, Susana. Feliz año para todos y especialmente para esta gran amiga Roxana, Willy, que me está enfocando en este momento, y para los chicos de Radio 2 que están anunciando en este momento, y para toda la teleaudiencia que tiene esta gran amiga que es Roxana y Willy.